No sé por qué estaba apagado el micrófono. Pero mire, yo, yo lo activé desde tempranito. Le ofrezco disculpas. Bienvenidos, bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura. Pásele. Eh, ya estamos más que listos y preparados para llevarle a usted la noticia de primera mano, la noticia tal cual es, de manera imparcial, pero eso sí, con nuestros comentarios muy, muy subjetivos. Aquí ya, pues ya listos para la información. Yo le quiero agradecer a usted su paciencia, su confianza, por supuesto. Agradecerle al queridísimo Francisco Paco Cruz, sin duda, uno de los mejores periodistas que existen en estos momentos en México y en el mundo, que ayer, bueno, eh, tuviera bien eh, cubrirme en este espacio por cuestiones familiares. Muchas, muchas gracias, todos estamos bien, no se preocupe. Efectivamente, hubo una eh, pues un intento de intimidación en contra de Vicente Serrano, que estaremos platicando, por supuesto, más eh, con más profundidad más adelante, pero antes de cualquier cosa. Aquí tenemos que comenzar con lo más, lo más importante: su voz, la voz del pueblo. Equipo de Sin Censura, amigos de Sin Censura, el tiempo es corto y la información es mucha. Primeramente, decir para quienes tuvieron. La suerte de conocer al juglar de los caminos, a, a Leobardo Andrés Contreras, que él se nombraba normalmente Andrés Contreras porque quería decirse tocayo de, de nuestro presidente. Andrés Contreras, pues ya abandonó este plano y partió a, a otro plano. Ya entregó su cuerpo físico y pues. De mi parte, le deseo el mejor de los caminos, el mejor de los viajes y el mejor de los destinos. Bueno, por otra parte, miren, como les digo, que la, la información es mucha y el tiempo muy corto por las pequeñas capsulitas que les comparto por aquí y que le agradezco mucho a Sin Censura, me permita eh, subirlas ahí a, a la voz del pueblo. Desde hace, de ayer hizo ocho días. Que por ahí en el Senado, uno, uno de los integrantes, Mario Zamora Panucho, para chingarla de acabar, Panucho, tuvo el atrevimiento, la desvergüenza de decir que por qué no se pronunciaba el Senado, en donde, perdón por la rebugnancia, pero que el mismo Senado grabara un pequeño video en donde se estuviera diciendo que todos los integrantes del Senado este, habían pues votado por, por todos los beneficios que se están ahorita mmm, aplicando y los que se pretenden aplicar de acuerdo a las, a las propuestas de nuestro presidente, cuando que han sido quienes más se han opuesto a, a los beneficios sociales. De veras que son unos desgraciados, unos desgraciados, unos mendigos de primera, los paniaguados que, que no tienen dignidad, y con esa desvergüenza se atreven a decirlo, y lo dijo ahí en, en el Pleno de, de, de la Cámara de Senadores ¿Qué les parece, compañeros, si se graba un video a nombre de todo el Senado diciendo que sí estamos a favor? de todas las propuestas que se, que, que se han estado implementando, poca madre cuando que se han negado a, a la mayoría, pues prácticamente a todas, a todos le dicen no, no y no. Esa es su palabra favorita, no. Y por el otro lado, y antes de que se me vaya a ir el tiempo, escuchando a, a Vicente Serrano, eh, hoy en la mañana, bueno, Ayer en la mañana, porque hoy ya es miércoles, ¿verdad? Este, ayer en la mañana, de que lo habían detenido en Querétaro y que ese desgobernador paneaguado, para chingarla de acabar otra vez, paneaguado, Mauricio Curi, que fueron sus instrucciones. ¿Para qué? Para generar miedo que lo detuvieran y por ahí lo tuvieron detenido y también no nada más a él, sino también a, al equipo que le asignaron como, pues como protección y que les estuvieron pidiendo todo lo habido y por haber para que demostraran el permiso de posesión de armas a los, al personal que lo, que lo cuida por alguna de aquellas de que nunca se vaya a dar un desgraciado atentado contra su vida. Pues nada más decir que Vicente Serrano que aunque tiene su estilo muy propio para decir las cosas estamos con él, lo apoyamos. Todo el equipo de Sin Censura lo está apoyando, pero aparte del equipo de Sin Censura, habemos muchos que lo apoyamos. Así que no nos vamos a dejar apantallar por una bola de idiotas que nada más les ponen el uniforme de policías y ya se sienten supermanes, se sienten los que la pueden toda. No, 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 son simples gatos de, de un gobierno estatal o de un gobierno municipal. Así que nada de amedrentamientos. Y Vicente Serrano, ¿eh? El Vicentón II. Nada de que te vas a rogar porque te queremos para cuero de tambor. ¿eh? Así que con esa información cortita, porque las capsulitas son cortas, pues ahí se las dejo y también ustedes ahí los dejo. Hasta luego. Pues muchísimas, muchísimas gracias, el queridísimo Sergio Galván. Y gracias por este apoyo, por esta solidaridad que expresa para con Vicente Serrano y para con Sin Censura. También... Eh, le mandamos nuestro pésame, nos solidarizamos con él por el fallecimiento de su amigo que nos comenta aquí del señor Andrés Contreras, de nuestros, nuestra solidaridad con, con Sergio, eh, con sus seres queridos, y muchas, muchas gracias por esos planteamientos. Claro que no claudicaremos, ahí estaremos, eh, por supuesto que estamos preocupados, pero pues aquí vamos a seguirle, ni modo, que otra nos queda, tenemos un compromiso con usted un deber con usted, para con usted. Hay más voces del pueblo, le pido por favor al equipo que nos grabe. Vamos ahora con muchísimo gusto a escuchar.